Y vamos a hablar con quien fue el preparador físico de Martín de Michelis. Me estoy refiriendo a Flavio Pérez, que pasó por la institución antes de... Este fue su último paso, ¿no? Él fue preparador físico del Tolo Gallego, del ingeniero Pellegrini, de Leo Astrada. Hola Flavio, ¿cómo estás? Roberto Alonso te saluda, estoy junto a Pablo Alonso también. Preguntarte cómo te sentís ya fuera de lo que fue ese año y medio, casi dos años, en la preparación física de River junto a Martín. Buenas noches, Roberto, Pablo, a toda tu audiencia. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, uno está más tranquilo, ¿no? Pero extraña esa adrenalina por dos, que significa trabajar en River y ser hincha de River, ¿no? Las dos cosas juntas es una combinación perfecta. Yendo a lo estrictamente de tu profesión, ¿no? Vos viste que se ha comentado, o veíamos los hinchas del periodismo, como que River jugaba, no hablo del primer semestre de Martín, que yo creo que fue, y no sé si vos estás de acuerdo, el River que todos queríamos ver, ese River avasallante que ganó el campeonato por un campo. ¿Qué sucedió después, desde tu óptica y desde tu profesión de preparador físico del plantel, para que el equipo se desinflara y que por ahí jugara 15, 20, 30 minutos a buen ritmo y después se fuera cayendo? ¿Qué fue lo que falló? ¿Fue lo físico? ¿Fue lo mental? ¿Fue lo técnico y estratégico? Bueno, mira, el primer semestre el equipo tenía un sincronismo que después hubo cambio de jugadores. El primer gran cambio fue el de Beltrán, que era un jugador que hacía una presión muy alta, y después, bueno, otros jugadores con características diferentes. Y después, bueno, se fue Enzo, se fue De La Cruz, jugadores que te hacían y que le daban un ritmo y una verticalidad al equipo muy grande, y eso después lleva tiempo ensamblarlo. Nosotros tenemos una herramienta que es el GPS y con eso podemos ver qué caídas hay y demás. Y la verdad que, te digo, partidos... Me acuerdo el partido con Belgrano, creo que ganamos 3-0. Después del partido estuve con Ariel Rojas charlando y me dijo, la verdad que vuela. Y se notaba, Flavio, se notaba en ese momento, sí que se notaba. Sí, no, pero te digo del último campeonato. En el último pasaje. Mira, yo te quería preguntar, Flavio, a propósito de lo que estabas contando, me llamaba la reflexión a lo siguiente. ¿Cómo trabaja un preparador físico? Supongo que en el momento de la apertura del libro de pases y cuando van llegando jugadores y yéndose otros, me parece que el desafío es doble, porque el tiempo es corto y poner a todos en la misma sintonía, viniendo uno de cada puerto, ¿cómo se trabaja en ese momento? ¿Cómo se planifica? Ni siquiera, a veces la pretemporada, la de verano es un poquito más larga, pero la de invierno es muy rápida y el libre pase es muy dinámico. ¿Cómo hacías para decir, bueno, de aquí a tal momento tengo que tener a todos o a la mayoría en la misma línea de rendimiento? Sí, mira, las pretemporadas, y nos pasó la que iniciamos este año en enero, en Miami, o en Tampa, para ser más preciso,
fueron 2 semanas, ¿viste? No, en 2 semanas no movés la aguja en ninguna variable o en ninguna cualidad física. Entonces ahí lo que tenés que priorizar es que darle prioridad es darle muchos minutos, no es que darle, digo, desde la autorización, sino priorizar que el técnico tenga todo el tiempo que él necesita para hacer ese ensamble, ya sea desde lo individual, desde la línea y desde el equipo. ¿Sos Flavio de golpearle la puerta al entrenador y decirle, en este caso Martín, pero trabajaste con muchos otros próceres de River, yo a este señor o a este jugador no lo pondría en este momento? ¿O dejás, más allá de lo que vos veas, la libertad del entrenador? Sí, no, lo que se hace es tener reuniones diarias y a veces más de una, y sobre todo en pretemporada, para ir evaluando momento a momento. Y hoy, como te decía, las herramientas que tenés te permiten ir evaluando en tiempo real, cambiando, claro, tal vez lo planificado, que vos decías, bueno, en este ejercicio vamos a hacer, qué sé yo, 5 bloques de 4 minutos. Y, sí, y después del segundo decís, mirá, podemos hacer de 5 minutos. Y en otro vos tenías pactado una pausa de 2 minutos y puedes decir, agrandala o achicala. Eso, hoy la tecnología te permite hacer ajustes en tiempo real. Claro. Puntualmente a lo que vos preguntabas, vos vas viendo el rendimiento del jugador y su evolución en el tiempo y hay determinados parámetros que sí tiene que tener y poder cumplir. Entonces vos haces una devolución a lo que vos vas viendo, después la decisión, obviamente, del técnico, ¿no? ¿Qué diferencia, vos que estuviste con el Tolo Gallego, con el ingeniero Pellegrini, con Leo Astrada, la preparación física de ese momento a la preparación física de hoy? Recién vos nombrabas la tecnología que tienen hoy, que no estaba en esos momentos. ¿Cómo se trabajaba? ¿Era mejor aquella? ¿Mejor esta? Era diferente, siempre acomodada al contexto, ¿no? Y al momento. ¿Viste cuando dicen, este jugador no podría jugar hoy? Y bueno, habría que ver. Sí, la dinámica del fútbol era otra. Sí, perdón, no entendí. Que la dinámica del fútbol era otra, o sea... Exactamente, exacto. Cada vez la velocidad hoy, es más. Total. Hoy, mira, prácticamente la preparación física no existe, sobre todo en primera división. Es todo con pelota, desde la entrada en calor, terminó la entrada en calor, se hace algún ajuste de velocidad, de coordinación, y ya lo que antes era un trabajo, por decir, de pasadas, ya es trabajo reducido, trabajo de rondo, posesiones y demás. Siempre en el contexto de juego, que eso abordás lo físico, lo técnico, lo táctico, lo cognitivo, la toma de decisión, que es muy diferente a correr lineal 400 metros, por ejemplo. Fabio, eso... ¿qué hay de cierto en esto que estás diciendo de las experiencias pasadas y las últimas, ¿no? las más actuales, que el jugador tiene, cualquier jugador, tiene mucho más confianza, mucho más llegada y mucho más diálogo con los profes que con el mismo entrenador? ¿Eso es mito o es realidad? Mira, yo te digo, mi última experiencia acá en River con Martín, el diálogo, él era muy cercano a los jugadores, tanto él como sus colaboradores técnicos, y bueno, el profe tiene tal vez en el día a día más proximidad, te metes en el vestuario o tenés charlas más cotidianas, ¿viste? Pero no, por ejemplo, Martín era muy próximo a los jugadores, ya sea desde lo profesional y desde lo personal también. Y ha llegado, y esto te lo pregunto en cualquier momento de tu carrera,
a que algún jugador profesional claramente te diga, profe, no estoy. Dígale al entrenador que no estoy para jugar, o que no estoy para todo el partido, o que no estoy para... O sea, el jugador, ¿es sincero el jugador argentino en ese sentido? Sí. Hay muchos casos de jugadores que hasta el mismo día de la competencia, por ya sea sensación, por alguna molestia, o por lo que sea, le transmiten al técnico o hablan con los médicos y le plantean que no están aptos para la competencia o para la situación que sea. Es muy sincero en ese sentido. Le quiero hacer una de las últimas, Robert, de mi parte, porque siempre tuve esta curiosidad. El jugador de la selección argentina, hablemos del actual, por ejemplo, en comparación con el jugador de cualquier club de primera división argentino, hablemos de los clubes más grandes, si se quiere, la diferencia física y de entrenamiento, no sé si debido a las maneras o a las formas, ¿es más o es menos a comparación de cómo se trabaja en Argentina a un jugador de selección que trabaja en el Chelsea, que trabaja en el Atlético de Madrid, que trabaja en el Barcelona o en cualquier lado, en materia física? Vos me estás preguntando si haciendo una comparación. Exactamente. Bien. Mira, yo lo que analizo es, de hecho, tengo mucha información del Manchester City porque cuando se hizo la operación con Echeverri, con Claudio, tuve mucho contacto con toda la gente de allá y me han proporcionado bases de datos y demás, no solo del City, sino de todo el fútbol inglés, lo cual para nuestra actividad es un dato de mucho valor, y hay diferencias en algunas cualidades. Lo que yo entiendo es que el jugador que va a Europa, más allá de su calidad técnica, es un toro, ¿viste? Físicamente es muy bueno, técnicamente, tácticamente y demás. Tiene que reunir un montón de condiciones y por eso es elegido para ir. Claro, a ver, si te hago la pregunta de si el chileno Díaz puede marcar mano a mano a Haaland, ¿lo puede hacer en las mismas condiciones? ¿90 minutos de juego? ¿Paulo Díaz o González Pires o quien sea que haya trabajado contigo? Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? En los clubes grandes de Argentina, hablemos de River, podemos hablar de otros. Los jugadores están muy próximos a lo que es el nivel europeo, por eso siempre somos exportadores de jugadores, River más, River por sobre el resto. ¿Y por qué les cuesta tanto a Flavio volver a instalarse, ¿sí? Me voy a poner jugador de la vereda de enfrente, Marcos Rojo, ¿sí? Que hasta su último día en Europa jugó en el United. ¿Por qué les cuesta tanto a un jugador que regresa ponerse en sintonía con el fútbol argentino? A comparación de lo que venías diciendo. Sí, mira, yo no prefiero que no sea con un nombre puntual. Pongamos a Lanzini, por ejemplo. Tal vez tiene que ver con la actividad que se tuvo el último año. Eso, el ritmo de juego es más que importante. ¿Qué cantidad de competencias vos realizaste el último año? Tiene que ver con la edad. Por ejemplo, cuando Verón vino a Argentina, se adaptó inmediatamente. Cuando vamos más atrás, cuando Francescoli vino a Argentina,
se adaptó y no solo, hacían una diferencia más que importante. Sí, sí, hay claro. que ver el caso puntual, ¿viste? Hay casos que sí, hay casos que no. Cuando vino Enzo Pérez mismo, creo que venía sí. de Valencia, puede ser, no le costó prácticamente nada. Y había jugadores que estaban en River ya con un recorrido y demás, y ensambló muy bien. Es verdad, es verdad. Flavio, no podés hacer una regla con esto. Claro, exactamente. Sí, 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 te escucho y tenés razón. Hay jugadores que se adaptaron rápidamente y hasta hicieron diferencia. Uno siempre se queda con el jugador que no se adapta, que le cuesta, que parece que viene ya en otra sintonía. Te quiero preguntar antes de despedirte, porque seguramente te tocó entrenarlo en alguno de tus periodos, y hablando del plano físico, a mí personalmente siempre me llamó la atención la capacidad de ponerse en sintonía rápidamente, a pesar de lo que se decía, porque no me consta, de sus cuidados. El caso Ariel Ortega. Un monstruo. un jugador distinto en todo. Y en el plano en físico, porque... No, porque... físicamente era muy diferente para... ¿Lo perdonabas, Flavio? ¿Lo perdonabas? Es que no tenía que perdonarlo nada, porque era siempre le iba primero y nunca se bajaba de una pasada, de nada. Era impresionante. Yo cada vez que me encuentro con él, recordamos anécdotas. Me decía, profe, nos tenías loco con la comida ya en el año 2000. Pero sí. La verdad que era un jugador... privilegiado, ¿no? No, diferente. Muy diferente. Ayer fui a cenar con Leo Astrada y hablábamos de Ariel y era empacharse de fútbol, ¿viste? Hablar de las cosas diferentes. Solo había quedársela. Solo había quedársela y el resto se ocupaba él. Sí, mira, ayer Leo me dijo, para mí era Maradona Messi, Messi Maradona y después Ortega. Sí, coincido plenamente. Flavio, ahora sí, ¿balanza sí o balanza no en todo esto que se está hablando últimamente? Sé que es de la vereda de enfrente, pero también es del fútbol en general. Mira, entiendo, nosotros utilizábamos métodos que son más precisos que la balanza, porque, suponete, y ahora te explico el método, suponete que vos cenaste una comida muy salada y haces una retención de líquido y vas con medio kilo más de líquido, ¿qué pasa? Que es normal eso. Uh-huh. Es líquido, no es grasa, y acá lo que molesta es la grasa, ¿entendés? Entonces nosotros con Marcelo Kudelka, que es el Nutri de River, mira, yo con Marcelo lo conozco desde el año 90 y algo, y lo llevé a River en el 2002, que a partir de ahí nunca más se fue. Considero que es uno de los mejores nutricionistas deportivos en el medio. Él toma pliegues cutáneos. Uh-huh. Y con eso vos vas siguiendo al jugador en cuanto a lo que significa el tejido adiposo. Entonces ahí sí cruzas el peso balanza con el pliegue. Claro. Si el peso balanza aumenta y el pliegue se mantiene constante y está dentro de valores aceptables, no te importa. Suponete otros casos, tenés un jugador que tiene que aumentar de peso en masa muscular. ¿Cómo fraccionás si ese aumento de peso balanza es de grasa o de músculo? ¿Entendés? Entonces, claro. Quedarte con una variable... la balanza, no, hoy tenés métodos que son más precisos. Flavio, para ir terminando, porque se nos está terminando el tiempo, ¿qué es el entrenamiento holístico? Holístico es tener en cuenta todo, cómo duerme, si tiene problemas personales,
si está hidratado, si descansó, si no descansó, toda su historia de lesiones, tenerlo en cuenta para siempre que llegue a campo esté en 100% de sus posibilidades y que el técnico pueda aprovechar un jugador para toda la enseñanza y necesidades que él tenga. O sea, no es vamos a hacer una pasada o un reducido, es ver al jugador desde un montón de aspectos. Para finalizar la última pregunta, ¿hay diferencia en el caso, por ejemplo, de River, con los chicos y con los grandes? ¿Hay diferentes trabajos? Por ejemplo, el Diablito Echeverri, Mastantuono, algunos de los chicos del semillero, con aquellos que ya tienen una vida profesional mucho mayor, son más grandes. ¿Hay alguna diferencia en el entrenamiento o todos se entrenan de igual manera? ¿O hay un trabajo diferencial con ellos? Bueno, dentro de lo que no es en el campo, se hace todo trabajo individualizado. O sea, vos no le podés pedir a Echeverri o a Mastantuono que hagan lo mismo que hace Milton Casco, que es un gladiador, o en su momento Johnny Maidana, y podemos nombrar otro, o que Enzo Pérez. Yo a Enzo lo tenía que parar en una máquina. Por eso tiene el nivel que tiene, y por eso rinde lo que rinde, lo que pasó, o sea, lo que ascendió en River y lo que está rindiendo en Estudiantes. La verdad que son esos jugadores ejemplos que vos tenés en los planteles y te sirven para un montón de cosas. Y sobre todo para que los chicos vean el camino, sigan ese camino. Y sí, trabajo para los que vienen, los chicos más jóvenes es diferencial. Tenés trabajo para jugadores que han sufrido lesiones, es todo trabajo preventivo, en fin. En todo lo que no es dentro de campo se intenta diferenciar. Y lo que es en campo, cuando entran jugadores que vienen de la reserva, por ejemplo, o en el caso de Franco Mastantuono, que ni siquiera pasó por reserva, a veces se acotan tiempos o se va viendo si hay alguna pérdida de performance como para no exigirlo más de lo que corresponde. Flavio, agradecerte estos minutos, nos quedó unas cuantas cositas, tu paso por Japón, si te arrepentiste de ser analista de sistemas, el preparador físico, pero nos tenemos que retirar. El agradecimiento y bueno, queda en un segundo capítulo. Queda, claro, queda hecha la invitación para otra vez, para seguir charlando de esto que es tan apasionante, ¿no? Súper interesante, sí, porque siempre hablamos de táctica, estrategia, de si rindió o no rindió un jugador, y aquí está un poco el cimiento de cada uno de los profesionales. Gracias, Flavio. Bueno, gracias a ustedes, la verdad muy muy linda la charla, y para cuando consideren estoy a disposición. Gracias, Flavio, buenas noches. Abrazo grande. Buenas noches. Bueno, hasta luego, gracias.